servidora María Elena Simpson, trayéndoles hoy, aleluya, el mensaje del Altísimo, porque necesitamos su palabra hoy en día más que nunca, hermanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en First Yahudim, y muchísimas gracias por invitarnos a sus hogares, con sus celulares, en su carro, donde quiera que ustedes estén. Muchísimas gracias, porque este mensaje es para ti. Tenemos que pedirle a Él más que nunca que nos dé un espíritu de discernimiento. We need to ask Him to give us a spirit of discernment. En estos últimos días, aleluya, para poder entender las Escrituras mejor que nunca. Hermanos, hoy les voy a llevar a un mensaje que se llama El Viejo Yo. El Viejo Yo. Y vamos a ver qué cosa quiere decir eso. Antes que empecemos, por favor, si ustedes pueden traer su papel, siempre lo digo, la Biblia, papel, lápices, una pluma, bolígrafo, como usted quiera llamarle, pero por favor vengan, porque traigo todo esto porque usted necesita confirmar lo que se está enseñando, lo que voy a enseñarles hoy. Cuando usted oye la palabra, no importa dónde sea, ustedes siempre tienen que confirmar con la palabra para ver si es verdad. So, con eso vamos a empezar con una oración. Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Abba Kadosh, con esta unción que está cayendo del cielo, Padre. Yo le doy gracias, Abba Kadosh, porque sabemos que usted está en control de todo, Abba Kadosh. Hasta de cosas que no entendemos, Padre. Pero hoy, Padre, yo le pido que por medio de su Ruach HaKadosh, de su espíritu, Abba Kadosh, suyo, Abba Kadosh, que usted ponga palabra, Padre, en mis labios y que usted le abra hoy el entendimiento a todos aquellos que están oyendo, Padre. Le pido, Abba Kadosh, aquellos que tienen hambre, que están desesperados, que usted, Abba Kadosh, les dé el maná del cielo hoy, Padre. Oh, Ruach HaKadosh, tome control de este mensaje, de esta palabra que se va a decir hoy. Le damos gracias y le pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén, amén y amén. Ok. Dice en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este fue Pablo hablando esto para entender lo que es el viejo yo. Con Mesías estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Yahweh Sebaot, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, vamos a hablar un poquito del viejo yo. El viejo yo viene siendo el hombre natural. El hombre natural viene siendo el hombre de la carne. Nosotros vivimos en dos mundos, vivimos en la carne y vivimos en el espíritu. So, el viejo yo, que viene siendo el hombre natural, es como la oruga. La oruga en inglés se llama caterpillar, ¿ok? Que lucha para hacerse libre y convertirse en una mariposa preciosa. El viejo yo, que viene siendo el hombre natural, no es esclavo del pecado, pero vamos a ver lo que dice la palabra. Mi nueva naturaleza responde, sí, mi nueva naturaleza viene siendo el espíritu, la naturaleza del espíritu. Responde a Yahweh. ¿Por qué? Porque ahora el hombre natural, que viene siendo la carne, no es el que opera, sino es el hombre espiritual. Porque por eso tenemos que ser salvos. Tenemos que nacer otra vez. Y voy a explicar lo que quiere decir nacer otra vez. Cuando nosotros, antes de venir a Yeshua, estábamos muertos. No seguíamos las cosas del Altísimo. Seguíamos la cosa en la carne, seguíamos el hombre, porque espiritualmente estábamos
muertos. Por eso muchas veces cuando hablaban de la palabra, no queríamos oírlo, pero cuando ya ese hombre, el viejo yo, muere, ya no es esa persona, ya no es la carne, es el espíritu de ese hombre. Que ahora lo que hace es que ese, el hombre natural, lo que está trabajando es el espíritu con Yahweh. Ok. Dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Yahweh, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que son locuras porque no entiendo esas cosas espirituales. Entonces muchas personas le dicen que son religión o es legalismo, y puede ser religión y legalismo, no que no lo vaya a ser. Pero eso hay que entenderlo, porque Yeshua dijo en uno de los, en el Nuevo Testamento, creo que fue en Marcos o Mateo, dice que por esa razón él le había abierto el entendimiento de ellos para que pudieran entender las escrituras. Muchos hermanos no entienden las escrituras. Y lo que Yahweh Sabaoth está haciendo en estos últimos días, él se está revelando por medio de aquellos que están profetizando su verdad. Para que nadie diga que nadie le dijo, que nadie no le dijo. El hombre natural vive de acuerdo con lo natural. ¿Qué quiere decir eso? Que vive según la carne. Su intelecto y sus emociones lo gobiernan. Nunca ha nacido de nuevo. Es inconverso. El hombre natural no está dispuesto a... no está dispuesto a las cosas espirituales. El hombre natural está dispuesto a las cosas carnales, a las emociones, a los deseos de la carne. Ahora, no puede entender lo espiritual porque no es racional. La palabra de Elohim, sus promesas, sus pactos, sus mandamientos, su gracia y la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural porque es un hombre carnal. Ese es el viejo yo, el hombre carnal. El mundo del hombre natural, que es la carne o carnal, es limitado por su entendimiento finito y sus sentimientos. El hombre natural no puede entrar en el reino de Yahweh, porque él no, ahí no hay lugar para lo que es racional. Yeshua dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Ahora aquí donde yo quiero tomar esto, que viene siendo en el libro de Juan capítulo 3, versículo 1. Aquí es cuando Nicodemos era un fariseo. Y mira lo que dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, quiere decir, era un fariseo, él enseñaba la Torá. El verso 2. Este vino a Yeshua de noche. No quiere decir que él vino de noche, sino que él vino en la oscuridad. Tenía un velo de lo que era lo que Yeshua le iba a decir. Por eso vino de noche. No es que vino de noche, quiere decir que vino en la oscuridad y no vino la luz de la verdad. Este vino Yeshua de noche y le dijo, Rabí, la palabra Rabí o Rabino quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Ahora mire bien, respondió Yeshua y le dijo, mira aquí donde es nacer otra vez.
De cierto os te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Elohim o Yahweh, no lo puede ver. Ahora, cuando tú naciste otra vez, cuando yo nací otra vez, como dice la palabra, tú viste el reino de Elohim, tú lo viste, tú no lo viste. Porque cuando uno confiesa, y se lo voy a llevar a la Biblia, hermanos, cuando tú confiesas lo que es la salvación, solamente la confesamos. Porque tenemos que saber por qué tenemos que ser salvos. Ahora, cuando nacemos otra vez, ahora, eso es una sombra, porque realmente nuestro cuerpo no ha sido transformado. Hemos nacido, pero solamente es como decir, es un shadow, es una sombra. Porque nosotros vamos a nacer de verdad otra vez, como dice la palabra, que no solamente en el, va a ser nuestros cuerpos cuando sean transformados. Muchos nos han enseñado en la iglesia cristiana que solamente aceptes a Jesús en tu corazón y todo va a estar bien. Eso no es bíblico, hermanos. Número uno, que hay que haber arrepentimiento. ¿Y qué realmente quiere decir nacer otra vez? ¿Por qué yo tengo que nacer? ¿Y por qué yo tengo que ser salvo? Si yo sé dónde yo vivo, yo sé cómo me llamo, yo no estoy perdida. Bueno, sí estamos perdidos porque la caída del hombre, nosotros lo caímos de la gracia de él. Hubo una separación de la luz, entramos a la oscuridad. Y cuando nacer otra vez quiere decir que espiritualmente él lo va a dar vida. Por eso muchos no pueden entender las escrituras porque no se las han enseñado como es debido. So, nacer otra vez, sí, confesamos que Yahshua es nuestro Redentor, que es nuestro Salvador. Pero hermano, eso es, y sí, y él lo acepta, pero tenemos que caminar con él. Caminar con él. ¿Y cómo caminamos con él? Caminamos con él en el Shabbat, en los mandamientos, entendiendo, haciendo sus fiestas. Porque dice, hermano, dice en el libro de Apocalipsis, que viene siendo el libro de Revelación en inglés. Apocalipsis capítulo 3, cuando él le dice a las siete iglesias, aquel que venciera hasta el final, ese será salvo. ¿Cómo si yo soy salva ahora, aquel que venciera hasta el final? Hay que entender eso, hermanos. Esto no solamente de confesar que Jesús es tu, lo, el que entra a tu corazón. No, eso no, 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 no. Hay que confesar que sí, que Yahshua es nuestro Redentor. Y lo que estamos haciendo cuando lo aceptamos, eso se llama un pacto de matrimonio con él. Porque él nos llama a nosotros la novia, no la esposa, porque no somos su esposa. Él viene a casarse con su novia. Él viene a casarse con su novia que no tiene manchas. No tiene manchas, ¿qué quiere decir eso? Manchas quiere decir que no está mezclada con el paganismo. Eso es lo que eso quiere decir. Y está caminando en pacto, en covenant. En inglés se dice covenant. Está caminando en pacto con él. So, cuando le dijo Nicodemio, perdón, cuando Yahshua le dijo a Nicodemo, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Quiere decir que cuando Yahshua regrese, ahí es cuando nuestro cuerpo va a ser transformado y eso es lo que se llama el verdadero nacer otra vez. Pero hoy confesamos que Yahshua es nuestro Salvador y tenemos que hacerlo porque tenemos que caminar aquí, en este mundo. Venir a raíces hebreas, entender por qué esto está pasando y empezamos a tener lo que se llama compañerismo, empezamos a caminar con él. Sabemos caminar con él espiritualmente y físicamente. Aunque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mira lo que dice aquí en Juan capítulo 3, versículo número 5. Pues claro, Nicodemos no entendía y decía, pero ¿cómo es posible que un hombre necesita nacer otra vez si eres viejo? ¿Puede acaso entrar una segunda vez al vientre de su madre y nacer? Él no está entendiendo a Yahshua como muchos no entienden a Yahshua.
Porque Nicodemos vino como el viejo yo, él vino en la carne. Yeshua estaba explicando cosas espirituales. Porque Yeshua dijo, de cierto te digo, el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que yo te estoy diciendo que tienes que ser nacido otra vez. Entonces le dice así. Nicodemo le preguntó, pero ¿cómo esto puede ser? Muchos hoy en día están diciendo lo mismo. Piensan que nada más reciba a Jesús en tu corazón y todo te va a salir bien y dase. Espéralo porque el rapto viene. ¿Qué? Y entonces está mezclado con el mundo haciendo cosas en el mundo, haciendo el paganismo. Y eso Yahweh no quiere. Porque es como una mujer y un hombre que están casados. Si yo estoy casada con mi esposo y mi esposo conmigo, ¿cómo yo voy a estar con otros hombres o mi esposo con otras mujeres? Por eso Yeshua hacía una comparación de lo que es el reino de los cielos. Estaba comparando a Yeshua, que es el esposo de nosotros y nosotros somos la novia. Así compara un esposo con su esposa. Muchos no entienden esto porque la cosa es que muchos entran en matrimonio y dicen, bueno, si no me va bien me voy a divorciar. Por eso no se puede relacionar con la esposa del Altísimo. ¿Estoy casada con él? ¿Estoy caminando con él? ¿O no? ¿Me divorcio con él? Yo no puedo estar con él y en el mundo igual que casada. Yo no puedo estar casada y hacer lo que a mí me da la gana. Igual que a mi esposo. No se puede. Y aunque muchos los hacen, por eso hay muchos problemas. Incluyendo en la palabra. Porque tenemos que saber quién somos. Aleluya. Y miren bien. Yeshua le dijo a Nicodemo, si en el verso 12, si yo te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo tú vas a creer si yo te digo las cosas celestiales? Las cosas de la Biblia no son cosas terrenales, las cosas de la Biblia son cosas celestiales, son cosas espirituales. Este es el corazón del Todopoderoso. Hablándole a su pueblo, ¿y quién es su pueblo? Su pueblo se llama Israel. Israel que ha sido ido por todas las partes del mundo. Israel que está en el cristianismo, está en el judaísmo, está en el musulmanes, están en las junglas, están en todas las partes. Porque muchos no saben ni que son Israel, aleluya. Y la palabra Israel quiere decir vencedor con Yahweh. Miren bien, porque no envió Elohim a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿De qué? ¿De qué necesitamos nosotros ser salvos? Hermano, necesitamos ser salvos porque el primer hombre, Adán, cayó de la gracia, cayó de la luz de Yahweh y entró a lo que se llama la oscuridad. Entonces nosotros hemos tenido lo que se llama, hemos vivido espiritualmente muertos. Cuando tú naces otra vez, tu espíritu empieza a tener comunión con él, empiezas a caminar con él. Estás enamorado de él. De ahí donde vienen los dos mandamientos, que es amar a Yahweh con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos vienen los 613 mandamientos. Y de esos 613 mandamientos viene toda Biblia. Eso hay que entenderlo. Pero vamos a seguir el viejo yo. Aleluya. Miren bien. El viejo yo o la carne no puede entender las cosas espirituales y ni recibirlas, porque son palabras de sabiduría del cielo y no sabiduría del hombre. El viejo yo no la resiste, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Esto lo puedes encontrar en Santiago 3, 17, 18. Si el viejo yo todavía está en ti, no puedes recibir la palabra del Eterno, porque para recibirla tienes que venir en espíritu y verdad de la Torá, y no puedes venir en la carne. Cuando tú vienes en la carne, porque todos hemos venido en la carne, lo primero que hacemos es arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir pecados? Que hemos violado, hemos anulado, hemos quebrantado sus mandamientos. Por eso Yeshua murió y fue crucificado en el madero. No que es el fin de la ley. Tenemos que entender lo que quiere decir eso. La palabra fin quiere decir finalidad. En griego quiere decir el objetivo, la meta de la Torah. Aleluya. Nicodemo vino a Yeshua en el hombre natural, en la carne, y no entendía a Yeshua porque Yeshua estaba hablando de cosas espirituales. El hombre carnal no puede entender. Aunque soy hijo de Elohim, todavía vivo en un cuerpo sin redimir. Yo soy un hijo de una hija de Elohim, pero todavía tengo un cuerpo que no ha sido redimido. ¿Y por qué yo digo eso? Porque este cuerpo va a ser redimido cuando Yeshua regrese otra vez, y Él va a transformar nuestros cuerpos. Así como Yeshua cuando resucitó era un cuerpo diferente. Cuando Él regrese, vamos a tener, el que está muerto va a resucitar, y el que está vivo va a ser transformado en el aire. Va a ser transformado. No es Él va a ser este cuerpo. Es ahí donde viene lo que se llama completamente el nacer otra vez. Yeshua HaMashiach ha comprado mi nuevo cuerpo, con su sangre. Pero aún no le he recibido, porque lo he recibido, pero todavía Él no ha venido. No lo tendré hasta el momento de la resurrección, que viene en su gloria cuando venga su segunda venida. Y aquí sí quiero, hermanos, que ustedes vayan conmigo, por favor. En el libro de Filipenses en inglés, Filipenses capítulo número 3, versículo 20. Y dice así, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, escuchen, hermanos. Aleluya, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Yeshua, que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira lo que dice en el libro de Romanos, porque esto es muy importante, hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 21, dice así: porque también la creación misma será libertada, que esa viene siendo la nueva, el nuevo mundo, la nueva tierra, de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Quiere decir que la creación está gritando. Quiere ser transformada, la nueva Jerusalén, el nuevo mundo. Porque este mundo se va a deshacer.
El verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aquí es donde se llama nacer otra vez. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención, que viene siendo la liberación de nuestro cuerpo, porque qué esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En otras palabras, no hemos sido renovados en nuestro cuerpo, en un nuevo transformado. 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. Quiere decir que la vamos a recibir. Nosotros estamos nacidos otra vez, hermanos. Pero esto que estamos haciendo es nacer otra vez, quiere decir que es como una sombra. Una sombra. Cuando Yeshua regrese otra vez, es cuando de verdad vamos a ser nacer otra vez completamente transformados. No vamos a tener esta carne, vamos a tener un cuerpo diferente. Por eso él dice, el que vence hasta el final, ese será salvo. Si somos salvos, ¿por qué Yeshua tiene que decir eso? ¡Aleluya! Ok, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna. ¡Aleluya! Llena de misericordia. Ok. Y Nicodemo interrogó a Yeshua respondiendo, o Yeshua les respondió, de cierto os digo que nadie puede ver el reino de Elohim menos que nazca de nuevo. Nosotros lo que hacemos ahora es confesar. Confesar viene siendo cuando tú te casas, la mujer y el hombre van al altar y confiesa, tú eres, yo te acepto como mi esposo, yo te acepto como mi esposa. Lo confesamos. Cuando hacemos esa, la confesión de salvación, él viene siendo, hacemos un juramento, hacemos un pacto de matrimonio con él. Entonces nuestra vida empieza a cambiar. Ya no queremos ciertas cosas del mundo. Pero el cuerpo, el viejo yo, todavía existe porque no hemos sido transformados. Eso va a pasar cuando Yeshua venga la segunda vez. Algo tiene que suceder realmente a una persona para ver, aleluya, lo que Yahweh está haciendo. Se necesita algo en el interior, dentro de uno, para cambiar la vida de una persona. Para querer vivir una vida que es separado, puro y justo, y rechazar las cosas mundanas, rechazar el mundo, hermano. La carne de uno siempre está buscando deseos carnales. Ejemplo, la comida. Hay ciertas comidas que no se deben comer porque no son buenas para uno. Pero todavía nuestra carne quiere comer comida que no es debido. En el libro de Hebreos se dice que Moisés optó por ser maltratado junto con el pueblo de Elohim en lugar de disfrutar los placeres del pecado. Por un corto tiempo, él hizo una elección para seguir de la manera recta que Yahweh le mostró para guiar al pueblo de Israel. Y también tenemos que caminar en el camino justo que Yahweh nos muestra. La carne da a luz a la carne. Quiere decir que la carne da luz. El Espíritu da luz al Espíritu. Parte de recibir en el Espíritu de Yahweh, que es el Ruach HaKodesh, en su vida, viene con el arrepentimiento, el reconociendo nuestros pecados, caminando a nosotros nuestros caminos y comenzando a caminar en los caminos de justicia. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 2 y 13, dice, no reine pues el pecado, y este es Pablo hablando, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Yahweh como instrumento de justicia. Ahora, ¿qué cosa quiere decir para usted justicia? Bueno, justo quiere decir que yo vivo bien, que todo, que yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia. Bueno, todo eso hay que hacer, eso es bíblicamente. Pero según la palabra del Eterno, dice que la justicia, mira lo que es. Aquí en Salmos 1:19, 1:72 dice así: hablará mi lengua tus dichos o parábolas. Porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. ¿Son qué cosa es justicia? Los mandamientos de él. Aleluya. Ok. Cuando Pablo, Shaul, habla de los miembros de mi cuerpo, es obvio que quiere decir algo más que el cuerpo material. Él se refiere a algo más todavía que el cuerpo natural en la carne. Él se refiere a mi mente, mi imaginación, mis emociones, mi voluntad y mi cuerpo físico. Yahweh Elohim quiere que le rinda todo lo que soy a fin de hacer su voluntad en mi vida. En mi vida. Cuando Yeshua le dijo a los discípulos, que le dijo, así es como debes de orar. Aquí, aleluya, déjame ver si lo puedo encontrar. Aquí en el libro, en el libro de Mateo, que dice aquí, dice así. Aquí en Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oráis así. Padre nuestro. Avinú. Avinú es en hebreo que decir Padre nuestro. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. El nombre del sagrado, que es Yahweh. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? ¿Cuál es la voluntad de él? Hágase su voluntad. Como es en el... Que se haga aquí en la tierra, así como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de él? Que lo sigan a él. Que camine con él. ¿Cómo? En pacto, en mandamientos, en su Shabbat, en las fiestas de él. Por eso Yeshua murió por nosotros, para volver el objetivo de él, para que nosotros, aleluya, siguiéramos, aleluya, ese ritmo. Y que las dos casas vinieron a esa verdad. Yeshua no vino a abolir los mandamientos. Eso no es cierto. Él vino a guiarnos. Lo que él cumplió fue la ley. ¿La ley de qué? Del pecado. Entonces él se convirtió en una maldición por nuestra causa. Pero eso es otro estudio, hermanos. Miren bien. Puesto que vivo, aleluya. Dice aquí, Yahweh Elohim quiere que le rinda todo lo que soy a fin de hacer su voluntad en mi vida. Puesto que vivo en mi cuerpo, si él lo posee realmente, me posee por eterno. Me posee por entera. Él me posee a mí, enteramente a mí. Él me posee, quiere decir que hago su voluntad. Por eso dice que cuando tú caminas con él, ya tú dejas de pecar. Tú no te mezclas, él empieza a quitarte cosas de la vida. No es que nadie te dice que tú tienes que hacer así y que tienes que hacer. Por ejemplo, hermano, aquellos que me están viendo, ¿por qué yo me pongo y me tapo la cabeza? Me tapo la cabeza porque es bíblicamente. Te voy a decir por qué. En el tiempo de los católicos, antes las mujeres venían y se ponían un velo. Eso es reverencia a Yahweh, eso es reverencia a mi esposo. No es que esto te da más poder, no, porque lo que él mira es tu corazón. Pero cuando yo vengo a hablar, yo no vengo para que me miren el pelo, lo lindo que está, que esto y lo... Yo no miro eso. Yo no estoy mirando eso.
Hasta que no se rompan las ataduras de la carne, no es posible para los creyentes obtener una liberación eficaz. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, estos son los deberes cristianos. En el verso, aleluya, en 2:1. Así que, hermanos, os ruegues por la misericordia de Yahweh Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis de este siglo. No te conformes con las cosas del mundo, porque las cosas del mundo se van a ir. Este mundo se va a destruir con fuego, bíblicamente. No te conformes con las cosas del mundo. Este mundo simplemente lo que es un cementerio. Cementerio. ¿Dónde entierran a la gente? En la tierra. Este mundo es un cementerio. Este mundo va a pasarse según la palabra. Y viene un nuevo mundo que se llama la Nueva Jerusalén. Eso es cuando Él va a transformarnos nosotros y vamos a nacer completamente otra vez, hermanos. Aunque hasta ahora estamos nacidos otra vez y estamos caminando, pero seguimos buscando las cosas de la carne. Y eso no es posible. Si tú sabes, bíblicamente, en la Biblia no se celebraban las Navidades. Entonces, ¿por qué los creen? No, porque es el nacimiento de Jesús, de Yeshua. ¿Quién te dijo eso? ¿En dónde dice que hay que celebrarle el cumpleaños de Él? Y si ves el cumpleaños Él, y vamos a suponer que lo es, vamos a suponer, entonces, ¿por qué las personas empiezan a regalarse regalitos ellos mismos? Si el cumpleaños no es tuyo, ni es de aquel, ni es de aquel, no es tuyo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¡Aleluya! Ahora, en una semana y media viene lo que se llama San Valentín, el día de los enamorados. ¡Wow! ¿Ustedes se creen que el día de los enamorados es un día al año? Igual que el día de las madres, un día en el año. Lo que está celebrando es un día de un hombre que se llamaba San Valentín, que la iglesia católica decidió hacerle un santo. Eso es lo que está celebrando, y la semana que viene le voy a decir, el martes, el miércoles, de dónde viene esa tradición. Que hoy en día lo que están haciendo dinero son las florerías y los dulces y los regalos, porque es la fiesta, de la segunda fiesta donde más se gasta. La primera es las Navidades. Y el cupido ese que tiene una flecha y un arco, eso se representa a Nimrod. Nimrod era un cazador, pero no era un cazador de animales, era un cazador de hombres y mujeres para que hiciera lo que se llama la Torre de Babel. ¡Aleluya! No conforméis de este siglo, sino sea transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. ¡Aleluya! ¿Por qué, aleluya, tenemos que ser transformados de vuestro entendimiento? En primer lugar, descubrimos las estrategias más importantes de la tentación del diablo, es el engaño. El enemigo es quien planta en la mente y en el corazón del hombre las semillas de los malos pensamientos, imaginaciones, intensificado el mal ya hoy. Ya hay en él, porque esas son lo malo, las semillas malvadas, eso está dentro del diablo y es donde las plantas, en el corazón y la mente de uno. ¡Aleluya! 6 veces se menciona espíritus mentirosos en la Biblia, pero les voy a llevar a uno, ¡aleluya!, que está en el libro Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 21 y 23. Hermano, usted, baby, tal vez usted está diciendo, bueno, ¿y por qué ella va tanto a la palabra? Bueno, ¿no dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre? Hermanos, ¿usted no se cree que usted ha recibido bastante palabra de motivación en las iglesias y otros lugares? ¿Y está en el mismo lugar? Bueno, él está diciendo lo que lo necesita es la palabra.
Porque no estamos acostumbrados a buscar, aleluya, bien profundamente. No estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a ir a la iglesia y que te pongan en la pantallita el libro y el verso porque no nos dejan abrir la Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo es un mentiroso. Esto se hizo para que tú aprendieras y pídale a él. Tú tienes deseo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te están dando lo que se llama lechita nada más. ¡Aleluya! So aquí en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 22, versículo 21. Y dice así. Y salió un espíritu que se puso delante de Yahweh y dijo. Yo le induciré. Y Yahweh le dijo. ¿De qué manera tú vas a inducir a aquellos mentirosos? A aquellos falsos profetas. 22. Y le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y le dijo, le induciré aún a conseguirá, ve pues y hazlo así. Yahweh dijo, ve pues, hazlo así. El verso 23. Y ahora es que Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Eso está hablando de profetas falsos. Y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. Dichos versículos deben estudiarse a la luz de todo contexto. En segundo lugar, descubrimos su principal blanco, que viene siendo Hasatán, que viene siendo el engaño. Los líderes de los líderes. En el caso de aquellos que no aman al Todopoderoso, los ataca con engaño en todo nivel del liderazgo. Los líderes políticos, militares, económicos, educativos, sociales, familiares y de otras clases se convierte en un objetivo de sus falsedades. ¿Por qué? Porque son los que controlan el destino de la humanidad. Dice Yahweh en el libro de Efesios, y no es que usted no tienen que ir ahí, pero usted pueden ir, y yo estoy segura que usted lo ha leído muchas, pero muchas veces. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, vengan la semana que viene, el domingo, que les voy a tomar esos cuatro y los voy a dividir y decirles de dónde están. Es una enseñanza bien poderosa, hermanos. So venga para el domingo que viene. Ok. Uno de esos líderes, uno no puede olvidarse que se llamaba Adolf Hitler. Cuando venga un líder del pueblo de Yahweh, es posible que una iglesia, una institución, a un hogar de creyentes resulte dañado o hasta paralizado. En tercer lugar, descubrimos el principal motivo, propósito del engaño del diablo es deshonrar a Yahweh, trayendo vergüenza e incluso juicio sobre sus hijos. El engaño es principalmente del campo sobrenatural perverso, porque eso empezó en el jardín. El engaño. Hoy en día no hay nada diferente. En inglés se llama deceit or lies. El engaño va dirigido contra la mente, que por definición incluye también sus emociones y su voluntad. La meta es andar en el espíritu y no en la carne. ¿Y cómo nosotros podemos andar en el espíritu viviendo en un mundo que vivimos aquí? Cuando nosotros no caminamos en el espíritu, lo que vamos a desear son cosas carnales. Caminar en el espíritu es caminar con él. Yeshua y Yahweh eran uno. Tenemos que ser uno con él. ¿Cómo nosotros hacemos uno
con Él, lo primero que hacemos es arrepentirnos. Confiésala, confiésala que Yeshua es el Salvador. Y empieza a caminar con Él. ¿Y cómo se empieza? Hay que venir a entrar al Shabbat, que es el día de descanso de Él. No de nosotros, de Él. Porque nosotros necesitamos mucho descanso de Él en estos últimos días. Y Él empieza a enseñarte la sabiduría del cielo, como Yeshua cuando hablaba con Nicodemo. Y vas a entender por qué Él te va a abrir el entendimiento de tu mente. Porque hemos estado dormidos por mucho tiempo, hermanos. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17 dice así. Digo pues, este es Pablo hablando. Anden en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque las carnes codician contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una con la otra. Para que no hagáis lo que quisieres. Mateo 11:12. Desde el día de Juan el Bautista, o Johanna the Immerser, desde el día de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos los conquistan o lo toman por la fuerza. ¿Por qué? Es el único profeta. Todos los profetas decían arrepentirse y venga. Pero es el único profeta que Yeshua dice entre todos los profetas. Es el más grande profeta que viene siendo Juan el Bautista. Es el único profeta que dijo arrepentíos. Porque el reino de los cielos está aquí. Es el único que dijo está aquí, que viene siendo Yeshua. Es más bien para ser entendido el reino de sus hijos. Siendo restaurado de nuevo a Yahweh, su Torah, sus mandamientos, su Shabbat, su fiesta. Él es la dispensión del Evangelio y del poder, aleluya, de su pureza. En otras palabras, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está aquí. Es el único Dios, está aquí. Todos decían arrepiéntense, pero el único decía arrepiéntense, que está aquí, aquí. Aquí, ¿y qué quiere decir eso? Cuando Johanna o cuando Juan estaba bautizando, dijo, la razón por la que viene es para que el Mesías sea revelado a Israel. A Israel, Yeshua dijo, yo no he venido la primera vez. Por solamente para la casa perdida de la casa de Israel. La casa de Israel está en todas las partes del mundo. Y hoy Él está llamando a sus ovejitas por su nombre. Porque eres el buen pastor. Y sus ovejitas la están oyendo. Esta palabra que tú estás oyendo, esta no es mi palabra. Es palabra de Él. Y si tú eres oveja de Él, que yo sé que lo eres, tú estás oyendo este mensaje, porque no es un mensaje que se oye en donde tú estás yendo o en otros lugares. No se oye. Él está restaurando en estos últimos días lo que estaba quebrantado, lo que estaba muerto, lo que estaba perdido, lo que estaba, aleluya, que había perdido su identidad. Él está restaurando. Se llama el mensaje de restauración que viene siendo el Evangelio. Él vino solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel y para destruir todas las obras del enemigo. Por esas dos razones, Él vino la primera vez. Esta vez que viene ahora, no viene, aleluya, montado en un burrito. Él viene, aleluya, con todo poder. Él viene, aleluya, con un caballo blanco. Él viene con su ejército, aleluya. Él viene para su novia. Él viene, aleluya, para recoger en los cuatro vientos del cielo a Israel que están perdidos, aleluya. El cristiano debe empezar por hacer morir las obras de la carne en su vida. Si quiere llegar a tener victoria en la guerra contra el pecado, el cual practica. Hoy en día, en una semana y media, viene lo que se llama el día de los enamorados. Las personas se gastan un dineral celebrando un día que es un día de San Valentín. Es un hombre que lo hicieron santo en el
el catolicismo. ¿Y no quieres tú caminar con Yahweh en las fiestas de él? ¿Cómo es posible eso? Que está dispuesto a celebrar un hombre gordo, un hombre vestido de rojo con una barba, comiendo galletitas y lechitas. ¿Eh? Una fiesta pagana. Y después, ahora viene lo que se llama San Valentín. Vamos a celebrar el Día de los Enamorados. Vamos a mandar flores, vamos a regalar chocolate. Y ahora lo que oí, lo último, que ahora hasta los perritos se le mandan chocolate. ¿Hasta dónde vamos a ir nosotros? Y después Yahweh le está diciendo a sus hijos, regresa a mí, arrepiéntate y empiezas a caminar conmigo, no con el mundo. Las cosas de la carne busca las cosas del mundo. Y la carne, cuando tú le das deseo, lo que trae es muerte. ¡Aleluya! De no ser así, de que la carne muera, si no haces eso, de pronto se convertirá en una víctima de guerra espiritual. Porque la guerra no es la que está afuera, sino la guerra está dentro de nosotros. Nosotros estamos guerrando, estamos luchando adentro de nosotros mismos. La carne con el espíritu y el espíritu contra la carne. El odio, ¿de dónde viene el odio? ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde viene el rencor? Todo eso es demoníaco. Quisiera concluir esto repitiendo las palabras del apóstol Rav Shaul, del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 5, 13, 16 y 18. Y con esto yo voy a terminar, hermanos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Digo pues, anda en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Pero si soy guiados por el espíritu, no estás bajo de la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Y eso es otro mensaje, hermano. No quiere decir los mandamientos. Hermanos, espero que esto lo haya ayudado. Porque estamos en los últimos tiempos. Voy a cantar Shema. Y si la sabe, por favor, cántala conmigo. Shema Israel. Yahweh Eloheinu. Yahweh Had. Baruch Shem Kevo. Malahuta Leolam Vaen. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendiga sea su nombre y su reino para siempre y por siempre. Amén. Shalom Aleichem. Paz a ti. The First Yahudim Messianic Temple de Lake Placid, Florida. Su servidora, María Elena Simpson.